Push it. A cinco. Buenos días. Ya estamos al lunch y voy a hacer una pasta con pesto. Y ahora vine a buscar basil fresco y le voy a mezclar el morado. Como pueden ver, estas plantas están gigantes. Este es la sandía y miren, ya no cabe, se salió hasta allá y ya tiene mucha flor. Y allá también hay más y se metió todo por ahí abajo. Y la plantita de chiles ya dio chiles. Ahí vamos con la selva, porque ya parece selva. Bueno, ya saqué bastantes, como pueden ver. Ya con eso me alcanza y ahora nomás es de mezclarla con aceite de oliva, sal, pimienta y nueces en la blender. Y nomás ya se hace la salsa bien rápido. El basil hace que esta pasta sepa deliciosa. Y acá le pueden agregar queso, los que quieren, pero como a mí no me gusta, no le pongo. A ver, ¿vamos a comer? Say hi. Hi. Bye. Te advierto que yo perdono, pero no olvido. Así que no te voy a permitir ni una falta más. Porque la próxima vez, no solo te despido. ¿Te gustó? Te denuncio. Eso no va a volver a pasar. ¿Está rica? Y aprovechando que estamos con el estúpido. ¡Yay! ¡Sí le gustó! Estás disculpada. Sí, bye. Bye, bye. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ya salimos del trabajo! Son las 4:09. Y voy a buscar a Oscar porque vamos a ir a llevar a Maxi a que le corten el pelo. Pero primero voy a pasar por Walmart porque tengo que comprar unos containers para acomodar el pantry. Hacer eso y de ahí tengo que ir a lavar los botes de la basura. ¿Quién le gusta hacer eso? Y encima está Lucero, como les dijo, Oscar mató un tacuache, un raccoon. Y huele, pero súper mal. ¡Bye! ¡Wow! No, pero son para Sophie. ¡Go! ¡Yay! Le falta como un año y alcanza. O medio. ¡Wow! Dale. Push it. A cinco. ¿Sí? No, a él le gustó las grandes. Pero tú todavía estás baby. Mira. Mira, Maxi. Maxi. Mira. Gordo. Y acá puedes guardar las cookies. Mira. Ahí puedes guardar las cookies. Quiere la Ford. ¿La viste ahí? Puedes guardar las cookies. He's like, no, I want that one. Yo sé, es el que te quiere comprar mamá. Este, mira, para que ella se suba con vos. ¿Ese?
Ese sí, ese es este. He knows. Pasé caminando por esta y se empezó a mover. Creepy. Oh, está bonita. Esta llora. No. Y Maxi se enojó porque lo subimos al carrito otra vez y quería seguir en la bicicleta. Y salimos con un montón de cosas. ¿Cierto, Maxi? Hasta con un juguete para Maxi. Ya tenía ganas de comprarle ese. ¿Cierto? ¿Vas a llevar a papá? Pero son cosas que necesitamos para la casa. ¡Gordo! Está entrando otra cosa. We're getting a haircut. Y ahora le venimos a cortar el pelo a Maxi. Hair Mechanics. Es donde le gusta cortarse el pelo. Y a ver cómo nos va. ¿Gordo? Maxi. Mírate. Mírate acá. Now, no matter what, time to get the right body position. No way, foul. The one that takes over, but not a foul. Good man called by the referee. A year and a half. A verte, Maxi. ¿Qué pasó? Salir, papi, porque si salís yo no puedo limpiar el bote. Sí, porque te me vas a ir corriendo a otra casa y te me vas a perder. ¿Qué? ¿Qué? Yo sé, pero no puedes salir ahora. Mírame a mí limpiar acá, ¿ok? Mira, voy a limpiar acá el bote, ¿sí? Y ahora voy a limpiar el bote de la basura, como pudieron ver, porque si no Maxi se me va a desesperar. Ya quedó y Maxi sigue llorando, ya tiene sueño, como les dije no durmió en toda la tarde, ya es tarde así que debe tener hambre, ahora le voy a dar de comer, ya está bañado, llegamos y lo bañamos, nomás por los pelos porque estaba con mucha picazón, pero bueno, los dejo porque Kel ya me tiene, que lo tengo que ir a atender, bye. ¿Qué creen? ¿Qué creen? A Oscar se le olvidó el pan. Vamos a hacer hamburguesas y se le olvidó el pan de hamburguesas. Y me dice de que es nuestra culpa. Y le digo, no, es tu culpa porque vos fuiste a comprar la carne, el queso, todo lo que lleva la hamburguesa, se olvidó el pan. Y me está diciendo que es nuestra culpa. Ay, hombres, hombres. Déjenme en los comentarios si a ustedes les pasa lo mismo. Ah, pero eso sí, se compró sus gansitos. Así que ahora tuve que venir a la tienda a comprar el pan para las hamburguesas.
Y la cena está servida, como pueden ver. Una pequeña hamburguesa. Tenemos lechuguita, tomates. Este fue el primer tomate que cosechó Oscar de la granja nuestra. Granja. De la selva. Cebollita doradita. Papitas. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Yo sé. Que baje esto para poder comer esto. Pero bueno, ¿qué más hacemos? Ah, se nos había antojado hamburguesas porque andábamos en Walmart y vimos las hamburguesas, las frozen ones, las que están congeladas. Y le dije a Oscar, no, mejor compremos la carne y la hacemos nosotros para saber bien qué es lo que tiene, porque ahí en la caja según dicen que son orgánicas y este y el otro, pero al último ni se sabe lo que le ponen. Pero sí, ahora estamos comiendo. Max ya se durmió. Y ahora tengo que limpiar todo el cochinero que ven ahí. Ajá, todo eso. Y si vieran lo que es la cocina, porque cuando freímos las papas saltó para donde quiera. Y también las papas son frescas. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden de darle like si les gustó. Suscribirse si no lo han hecho para ver más videos nuestros. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. Muchas gracias por todos los que han comentado. Y mi papá en el video de ayer puso de que me faltó algo, y sí, es cierto, porque dije que tenía mi técnico, mi estilista, y Cel, que es mi... el que arregla siempre algo cuando se rompe, o... ya se imaginarán, él es el handyman de la familia. Y mi mamá, que es la costurera. Pero sí, tenemos una familia bastante creativa, como pueden ver. Y yo, pues, la artista. Pero bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos mañana. Bye.